Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. Today we are here to announce something very special. Sí. ¿Correcto? Correcto. Gordon. Correcto. Pues hablamos de todo en la segunda parte. Ay, todavía no. No. Ay, me voy a adelantar. En la segunda parte. Levanta, Cintia, levanta. Si puedes. Si puedes. Hey. Para hacer ejercicio también viene bien ejercicio físico, ¿eh? Mental y físico. Just arrived on Amazon now. It'll be out in Kindle in a couple of days. And this is a book which is filled with exercises for you to do. Okay, and little bits and pieces to break up the exercises as well. A little break every 10 exercises. Little breaks and then hammering it again. How many exercises are in this book, Cynthia, do you know? In terms of exercises, I don't know, but sections, 100 sections. Yeah, and within that, so basically there's about 2,000 translations that you've got to do. Yes. Yeah, so this book has a number of purposes. One is to help your Spanish, okay? Pura práctica. And bad news, Cynthia doesn't know this. I'm going to announce it here. Bad news. Don't tell me this is number two that you're working on. This is the first of three! But not yet. Later on. We're working on something else. We've had to do the exercises as well and prepare them for you. So we have done all these exercises ourselves. Very true. And then we've had to go over them again. Over and over and over. So that was intense. So this book is designed to help you with your Spanish, but it's so big that also it can protect you against burglars. Yes. Yeah. Yeah, you can do like weight exercises. You can use it instead of the dumbbells. To hold doors open. Yes, yeah. Of course. It's you can use it as a table. Exactly. Yeah, yeah. So don't put it on weak shelves. Yeah. Keep only put it on strong shelves. So many activities. It's the most flexible Spanish book ever. Okay, so it's available on Amazon across all of the platforms that I'm aware of. In video information, I'll put the main links. You know, the UK one, .com, .Spain, but it's you can look around and it'll be on Kindle as well. Yeah. Eso es. Muy bien. Entonces, el proceso, Cintia, de repasar todo, ¿qué tal? ¿Qué tal te ha ido? Ha sido un proceso interesante, digamos. Ha sido un proceso de práctica para mí también. No hemos discutido durante el proceso, pero... Pero si discutimos, yo tengo un arma muy buena para defenderme. Yo protección, ¿no? Un escudo. Sí, pero cosas como, Cintia, después de haber terminado el libro, Cintia decía, he notado que has dejado un hueco donde no debería haber un hueco en todo. Sí. Tuve que pasar por 2000 frases moviendo un punto. Joder, qué decepción. Pero bueno, dicho esto, la verdad es que es un magnífico libro para practicar. O sea, realmente no entramos en gramática, porque ya tenemos libros de gramática que explican la gramática. Sí, a veces hay explicaciones mínimas, pero es más bien, bueno, es práctica. Práctica pura, ¿no? Claro, sí, por eso se llama pura y la práctica. Verdad es que es magnífico para practicar, sobre todo una práctica extra en temas a lo mejor en los que estáis un poco más flojos o simplemente que queréis practicar un tema en particular. Claro. Está muy bien, hay un montón de temas diferentes que hemos tratado en este libro, desde ser y estar hasta quedar, sobrar, hasta subjuntivo. Hay un montón de ejercicios. Y cada ejercicio tiene su tema, más o menos, su tema allí. Entonces, si quieres, puedes hacer un poco de cherry picking. Claro. ¿No? Y buscar los temas que te interesan. Claro.
Y las respuestas están inmediatamente después, sí. No están al final del libro. Hemos aprendido la lección con eso. Claro. Entonces tenéis las preguntas y obviamente las respuestas después. Y bueno, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, pues ya sabéis que podéis enviarnos un email. Y siempre es bueno tener un tema extra pues, para un vídeo o si tenéis alguna pregunta o duda del libro en sí. Claro, claro. Pues eso es todo. Entonces ya está disponible. Ya está. Y gracias por vuestro apoyo y todo. ¿Sí? Muy bien. Pues ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.